El último lustro es una exposición que se ha convertido en una práctica anual para la exhibición de artistas jóvenes que empezaron a trabajar en los últimos 5 años. Esta selección incluye trabajos de cineastas, pintores, grabadores, instaladores, fotógrafos y escultores que componen la gran gama de artistas visuales de nuestro país. Me convocaron a partir de una de las piezas que estoy presentando acá, que es una cadera que se presentó anteriormente en el concurso Pasaporte para un Artista. Lo mejor de la muestra, que hay propuestas de diferentes tipos, de diferentes lugares. Todos somos todo. En verdad, todos los trabajos están increíbles. Hablar un poco sobre este mega ego de los hombres que de alguna manera van cambiando toda la naturaleza alrededor a su propio gusto, ¿no? Entonces, esta idea de que somos superiores al resto de todas las especies, que podemos hacer lo que queramos, vamos ordenando, cambiando, mejorando. Más que todo ello representa al pensamiento social de nuestra comunidad, pueblo vitoto, pasado, como también la visión de la leyenda, tal vez he mezclado el sentimiento tanto de la resistencia culturalmente que hemos hecho, de nuestras tradiciones y al fondo del maltrato, pero esta vez estoy jugando, tanto de las historias que tenemos, mala de los patrones tochos, como el amor que tenemos sobre la cultura. Yo pienso que el arte está en todos lados, pero lo único malo es que no hay escuelas en todo el Perú que digamos que sean buenas, escuelas de arte o fotografía. Por ejemplo, en Arequipa no existe una escuela de fotografía, por eso no se ven tantos fotógrafos arequipeños, ¿no? Pienso eso. Bueno, los invito acá al último lustro y está muy bueno, vengan a pasearse un rato y vean un poco de fotografía, escultura, pintura. Lo bueno es que son artistas jóvenes y contemporáneos, ¿no? Lo que está sucediendo realmente en las calles hoy en día, ¿no? De un poco de arte. El último lustro podrá visitarse hasta el 5 de febrero en la Sala Luis Miró Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores.